Amigos, amigas, muy bienvenidos a un nuevo programa, a maestrolajas.com, donde hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante y profundo, en el cual vamos a poder entender primero qué es la psicogenealogía o entender por qué a veces nos ocurren cosas sin saber cómo ni por qué, que pueden influir o pueden haber influido por los comportamientos de nuestros ancestros. Sí, así como hayan actuado nuestros antepasados, puede estar haciendo que nuestra vida sea diferente o distinta como quisiéramos. En la segunda parte de este programa vamos a tener a un experto en este tema, que además ya conocéis, que ha participado muchísimas veces en este canal, es prácticamente de la casa, que es mi tocayo Alberto Lozano. Él es experto en psicogenealogía y en lo que tiene que ver con la sanación del árbol genealógico y nos va a poder resolver y explicar bien todo. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para entender qué es la psicogenealogía y quién la creó y quién hay detrás y cómo nos puede ayudar. Vamos allá. La psicogenealogía es el estudio de cómo las experiencias, traumas y patrones emocionales de nuestros antepasados pueden ser transmitidos a través de las generaciones, influyendo en nuestras vidas de maneras que a menudo desconocemos, desde conflictos familiares no resueltos hasta herencias emocionales. Nuestro árbol genealógico puede tener un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional. Al explorar nuestras raíces familiares, podemos comenzar a comprender mejor quiénes somos y por qué actuamos de ciertas maneras. La madre de la psicogenealogía, Anne Anselin Schuttenberger, fue una psicóloga clínica y profesora francesa nacida el 21 de marzo de 1919 en Varsovia, Polonia, y fallecida el 23 de febrero de 2018 en París. Ella es reconocida como una de las figuras pioneras en el campo de la psicogenealogía y ha dejado un legado significativo en la comprensión de cómo las historias familiares influyen en la salud mental y emocional de las personas. Schuttenberg comenzó su carrera como psicoterapeuta en la década de los años 60 y luego se convirtió en profesora de psicología clínica en la Universidad de París. Fue en la década de 1970 cuando desarrolló su enfoque innovador en la psicogenealogía, que se basa en la idea de que los problemas personales y familiares pueden estar enraizados en eventos y traumas pasados de generaciones anteriores. Su trabajo se centró en el estudio del árbol genealógico y cómo las dinámicas familiares, los secretos, los traumas no resueltos y las lealtades invisibles pueden transmitirse a lo largo de las generaciones, afectando la vida y la salud mental de los descendientes. Schuttenberg acuñó términos como síndrome de aniversario para describir cómo ciertos eventos traumáticos en la historia familiar pueden tener un impacto significativo en las personas en fechas específicas. Uno de los libros más influyentes de Schuttenberg es Ay, mis ancestros, publicado en 1993, donde explora en profundidad los conceptos de la psicogenealogía y ofrece herramientas prácticas para sanar las heridas familiares y liberarse de los patrones repetitivos. Dado que este es un tema apasionante, como he dicho antes, vamos ya a entrevistar a Alberto Lozano, que nos va a desvelar, sin duda, muchas cuestiones que cuestan entender de cómo es posible sanar nuestros problemas, nuestras situaciones adversas, sanando a nuestros ancestros. Bueno,
Bueno, amigos, pues hecha esta introducción, que no es más que es una introducción, necesitamos profundizar en el tema de la psicogenealogía y todo este tema. Y para ello, como he dicho al principio, pues tenemos aquí a alguien que ya conocéis mucho, que es Alberto Lozano. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias Alberto, gracias por darme la oportunidad de continuar en contacto contigo, con tu público, bueno, tu público que es el mío a la vez, ¿no? Ya Esta ya es tu casa. Tú cuando vienes aquí, es tu casa, ya lo sabes, Alberto. somos del mismo árbol también, genealógico, estoy seguro, Seguro. y yo muy contento, muy contento. Bueno, Alberto, una pequeñísima presentación. A ver, tú empezaste a estudiar Gestalt, PNL, transgeneracional, psicoterapia y demás, pero luego creaste, por decirlo así, tu propio método de liberación genética. Pero antes de que nos puedas hablar de esto, me gustaría, tengo la curiosidad de saber cómo y por qué empezaste a estudiar esto de la sanación del árbol genealógico. ¿Qué te trajo a este tema, Alberto? Es curioso, no sé bien si yo fui a buscar el árbol o el árbol me vino a buscar a mí. Yo creo que fueron las dos cosas. Yo me formé, como bien dices, primero con la Gestalt, con la energía, me hice maestro de Reiki también, porque fueron los primeros pasitos para reconocer el mundo energético. Me gustó muchísimo aprender la programación neurolingüística porque sintonizaba muy bien con mis estudios primeros y con mi vocación, que es la de maestro, la de dar clases, la de profesor, la de comunicador. Congeniaba muy bien, pero mira, por aquellas cosas de la vida que empecé a hacer, ayudar a las personas con técnicas de PNL, así un poco básicas, y hacer cursos, charlas de eneagrama, charlas de varios temas, de varias disciplinas. Empecé a trabajar con un señor, con un especialista que utilizaba el árbol genealógico para sanar, ¿no? Pero como ayudante, ¿eh? Yo era ayudante solamente de los cursos, le ayudaba incluso en la parte informática a emitir las grabaciones y las clases, y me fui empapando un poco de todo lo que él explicaba y de lo que habían en los libros que teníamos en el centro de terapias, porque llegamos a poner un centro de terapias y formación en Barcelona sobre eso. En aquella época tenía mucho, mucho en común con la biodescodificación y la desprogramación de aquella época, pero en un momento en el que yo me lancé a hacer terapia y en un seminario, empecé a hacer árboles genealógicos. Hubo ahí como, no, como, no sé cómo decirte, como el pintor cuando tiene una inspiración que le llega toda la información canalizada. Empecé a hacer árboles. Una señora, me acuerdo que su hijo tenía asma y logró combatir el asma haciendo el árbol genealógico y recibiendo información de la familia. Eso fue en un día, recuerdo que fue en Valencia. Yo mismo me quedé sorprendido de la potencialidad que tenía eso y de una pequeña sensibilidad que tenía yo también para recibir la información ancestral que hay en el árbol. Y entonces ya no me lo pensé más, ya empecé a desarrollar, junto con todas las técnicas que he ido aprendiendo en el camino, incluidas las constelaciones familiares, que también están muy vinculadas al transgeneracional, para hacer mi propio método. Y desde ahí, pues mira, 10 años cumple hoy, cumple este 2024, 10 años, mi método terapéutico del árbol familiar. Luego hablamos un poquito más detalladamente de tu método. Oye, Alejandro Jodorowsky, que también es un experto en este tema, en uno de sus libros, menciona que cuando el árbol está enfermo, pues que a veces busca entre todos los miembros del clan aquel que es el apto para sanarlo, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito esto? Sí, bueno, Jodorowsky desde luego es un icono en este tema. Sí, el árbol, según él explica, el árbol gira alrededor de un drama o de una novela familiar. Hay una herida primordial que se genera en algún momento de la historia de la familia relacionada con el dinero, con el sexo, con el amor o con la salud, ¿no? Alguno de los cuatro palos de la baraja que dice él muchas veces del tarot. Cuando se genera este nudo familiar, esta herida, hay una necesidad de sanarla por supervivencia del clan.
Entonces va a haber algún miembro o varios miembros de la familia que tengan la energía preparada o su alma esté dispuesta o haya pactado sacar a esa familia de ese nudo. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el sanador y muchos de nosotros que trabajamos la espiritualidad, Alberto, somos sanadores de la familia. Por polaridad, por fidelidad o por rebeldía, pero vamos a sanar esa parte del clan que no se ha sabido gestionar de una manera positiva en algún momento de la historia y se tiene que hacer ahora. Fíjate, Alberto, que se me estaba ocurriendo a mí que igual esto que tú estás haciendo, incluso crear tu propio método, quizás sea porque el árbol te haya elegido a ti para sanar tu árbol y el de otros. Digo, se me ha ocurrido así de golpe, ¿eh? Sí, estoy segurísimo. Yo no, esa conclusión llegué más tarde cuando Ajá. me di cuenta de mis propias lealtades, ¿no? Sobre todo un tema relacionado con la economía que arrastraba a mi familia, que es el nudo de la familia, es un problema económico de hace muchos años, porque el resto de mis hermanos y gran parte de mi familia lo arrastra y no son conscientes. Yo pude eliminarlo precisamente con un trabajo ancestral, con mis antepasados, y a partir de ahí ya sentí la necesidad de continuar con ello y proporcionárselo a las demás personas. Oye, lo que más le cuesta quizá entender a la gente, lo digo porque yo a veces que doy conferencias sobre este tema también, la gente le explota la cabeza cuando le dices que muchos de sus problemas, como has dicho tú, de dinero o de otras cuestiones, puedan ser derivadas de cosas que hayan hecho sus ancestros. De una forma sencilla, porque puede haber gente que le cueste entenderlo, de una forma sencilla, ¿cómo podríamos explicar esto, Alberto? Mira, yo le daría la vuelta, porque es difícil entender que unas acciones luego repercutan en otras generaciones. Lo que es más fácil de entender es a la inversa, o digamos desde el punto de vista más bioquímico. La gente lo comprende mejor así, ¿no? Porque sí que hay muchas personas que vienen a las conferencias y dicen, yo no me imaginaba que me afectaba tanto la vida de mis familiares. Y claro, digo, si tú tienes el color de tu abuelita, el color de ojos de tu abuela, el color de piel de tu papá, la estatura de tu abuelo, ¿cómo no vas a tener también su comportamiento, sus habilidades, sus dones y su actitud muchas veces, ¿no? Entonces, lo que sí que ayuda a comprender a las personas es no es tanto lo que hicieron, sino lo que vivieron. Lo que vivieron nuestros antepasados se graba en la cadena de ADN, en la epigenética, a través de una reacción bioquímica y queda encriptado ahí. Y eso la ciencia lo tiene más que verificado. El inconsciente familiar, tanto Jodorowsky como Jung, como otros expertos, ya saben, ya han explicado que en nuestra parte más interior del cerebro, de nuestra mente, también subyacen recuerdos que todos los hemos vivido incluso en la infancia, de cosas que han vivido nuestros antepasados, ¿vale? Y luego el campo cuántico o lo que se llama la mente de campo o el sistema familiar también acumula esa información. Entonces, lo que han vivido los antepasados, lo que ellos han sufrido, también lo que han gozado, también el placer, también se graba, pero ahora mismo nos impide ser felices el dolor, el sufrimiento. Lo que ellos han sufrido, han comido, han respirado, está en nosotros y eso es indudable. Entonces, el hecho de haber vivido un sufrimiento es una situación emocionalmente impactante que se graba y se repite continuamente, ¿vale? Se repite continuamente hasta que yo lo puedo resolver. Si mi abuelo le metieron una paliza en un callejón y lo dejaron minusválido, por ejemplo, yo puede ser que tenga miedo a entrar en espacios oscuros, puede ser que tenga miedo a las discusiones, miedo al conflicto, por ejemplo, ¿vale? E incluso me puede dar dolor físico cuando una persona me grite. Esa es una repercusión de lo que ha vivido mi abuelo. Y no es nada mágico ni nada fantasioso, es real. Y eso es así. Oye, Alberto, cuando yo empecé a indagar hace muchos años en este tema de psicogenealogía y demás, algo que me retumbaba, que me chocaba mucho y me sigue chocando, son las fechas que se repiten, ¿no? Que cuando muere alguien nace otro y cosas así. Esto también es curioso, ¿no? En psicogenealogía, las fechas que se repiten. Sí, fechas y nombres. El nombre marca mucho también nuestros condicionantes y he conocido casos reales de personas que han repetido patrones por el nombre. Al final también es un tema
energético, todo es energía. Y el nombre es una entrada de energía eléctrica también que entra en el tímpano y nos resuena y se despiertan estos memorias o secretos ancestrales. Y como los perros de Pavlov nos comportamos con el sonido de la campanilla que ya sonaba también a mi abuelo, si se llamaba Perico, yo me llamo Perico. Al final el programa se dispara como un software de un ordenador. Esa sería la explicación un poco técnica. Luego hay una parte espiritual muy profunda. La fecha de nacimiento es muy curioso, que hay escuelas que hablan de una parte muy esotérica y muy espiritual y de la numerología, pero ya sabes que yo en ese ámbito ando un poco por el camino del medio. A mí me gustan darle su fundamento también empírico, como se pueda decir, o digamos técnico. Entonces, la numerología del árbol genealógico se llama bionumerología porque tiene que ver con la fecundación y el nacimiento. El contacto entre nosotros y nuestros antepasados se basa en una tabla de números que van del 1 al 12, los meses del año, en secuencias de 3, 6 y 9 meses. Estamos conectados con nuestros antepasados si nacieron el mismo día que yo, o 3, 6 o 9 meses de diferencia. Seremos dobles de ellos por esa secuencia. Y es una secuencia además biológica y natural, porque es la relación que tiene, por ejemplo, los 9 meses de embarazo, las 9 lunas, ¿vale? Y la creación del ciclo biológico de entre 3, 6 y 9, que decía, por ejemplo, Tesla, lo tenemos en la numerología de Tesla, que dice que es la creación de la energía universal. La convergencia entre una secuencia entre 3, 6 y 9. Y esta sería la explicación de por qué en cada generación vamos saliendo miembros de la familia que nos conectamos con esa frecuencia que no tiene nada que ver con el año, tiene que ver con el mes, porque al final el mes es el que nos conecta con la fase biológica de fecundación y parto, que son 40 semanas, 9 meses. Se entiende un poco mejor la numerología. Al final nos programamos por números y por nombres, ¿sí? Oye, Alberto, cuando hablamos de psicogenealogía y karma, ¿estamos hablando de lo mismo o hay alguna diferencia? Bueno, yo en muchas conferencias e incluso en el curso de liberación hablo del karma. El karma es una óptica oriental, tiene que ver con la filosofía hindú y budista, de lo que aquí en Occidente le llamamos la ley del causa y efecto, o el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que conocemos tanto. La verdad es que se dice, bueno, la familia lleva un karma o lleva un karma familiar, a ver si me lo quito. El karma yo no lo entiendo como algo que hemos hecho, que tenemos que pagar por ello. El karma yo entiendo que algo negativo ha sucedido en el pasado y yo tengo que pasarlo a positivo, porque si no, la familia no evoluciona, el árbol no avanza espiritualmente ni se convierte en un árbol pleno y libre, ¿no? Entonces, el karma no es tanto el daño que yo he hecho a los demás, sino el sufrimiento que he causado hacia los demás o hacia mí mismo, porque puede haber sido que yo me lo haya causado a mí. Entonces, es lo que se graba en la familia como un impacto emocional, que sería ese karma que hay que liberarlo. ¿Vale? Si he robado, si he estafado, si he violado, si he matado, todo eso genera sufrimiento. El sufrimiento es lo que se queda grabado en las células y hay que limpiarlo. Esto sería, desde mi punto, desde la óptica de mi trabajo, la idea del karma. Bueno, Alberto, ahora sí ya vamos a entrar en tu método que creaste, creo, hace 10 años, ¿no? De liberación genética. Ahora sí, cuéntanos con profundidad cómo creaste el método, cuándo, por qué y en qué puede ayudar tu método. Bien, como dije anteriormente, el método lo creé a partir del trabajo de lo que se conocía antes como desprogramación o biodescodificación, bioneuroemoción, que eso lo estudié ya en un inicio, aportando pues mi propio estilo de trabajo. Empecé a hacer árboles genealógicos, empecé a conectar con la parte sutil de la persona, empecé a ayudar a las personas a que hicieran regresiones hipnóticas y con eso recibir información de la familia, porque no todo el mundo tiene datos, ni siquiera fechas de los abuelos. Pero con técnicas hipnóticas, por ejemplo, pude encontrar una manera muy útil de recibir información
que resuena con la persona y que hace cambios bioquímicos y emocionales muy intensos. Aporté también una parte de kinesiología, unos tests que hacemos también durante la consulta para testar si la energía de la persona va por el camino correcto, si la información que nos está llegando es cierta, y cosas importantes como técnicas de PNL para cambiar, técnicas de Gestalt e incluso la constelación. Yo lo uno todo en esta terapia, que puede salir cualquier cosa. Es muy sorprendente, pues, que la información que pueda llegar sea, no sé, Suena muy 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 inesperada. interesante, suena muy interesante, Alberto, y me imagino que tendrás alguna anécdota o algún caso así un poquito que si quieres comentarlo, ¿no? Para ver un poquito cómo es tu técnica. Tengo muchas, no sé Pues si alguno que se te ocurra. ¿qué nos sucede a los terapeutas, Alberto? Pues que como gran parte de la consulta estamos canalizando, luego cuando acabo no me acuerdo de lo que he visto, ni lo que he dicho, ni lo que hemos hecho. Eso me sucede. La persona me tiene que recordar lo que hemos vivido porque se me suele ir. Pero sí que hay muchos casos porque son impactantes y luego, luego recomiendo un trabajo de psicomagia, que si quieres luego lo comento también después para la posconsulta, hay un trabajo de psicomagia muy interesante, pero hay casos tan espectaculares, por ejemplo, como una chica de por aquí, creo que era de Sabadell, que tenía una depresión, llevaba un año de baja porque tenía ataques de ansiedad, ¿de acuerdo? Porque le habían cambiado de oficina, estaba trabajando en una oficina muy pequeña, sin luz natural. Y se sentía literalmente asfixiada, ahogada. Ok. Fuimos a buscar en el árbol. Entonces, haciendo el trabajo, primero hay una batería de preguntas que yo hago. Hay una batería de preguntas sobre la familia, cómo te relacionaste con tus padres. En fin, yo hago una indagación y veo también el lenguaje no verbal de la persona, porque da mucha información de cómo has vivido en la niñez y cómo han vivido tus padres. Y cuando entramos a conectar con los abuelos, resulta que un abuelo, ¿vale? Un abuelo se cayó por un pozo y se quedó colgado de un árbol con la mala fortuna que se quedó ahorcado en el pozo. Salía una raíz y se quedó ahorcado y estuvo unas horas así, ¿de acuerdo? Haciendo el trabajo de la hipnosis, ella conectó con el sufrimiento del abuelo, y de ahí le vino la asfixia, revivió la asfixia del abuelo. Y pudimos sanarla a ella. Y lo más importante es sanar el abuelo, porque aquello queda colapsado en el momento del pasado, ¿vale? Si nosotros sanamos nuestro árbol, sanamos todo el linaje, y a partir de ahí nos liberamos de ese sufrimiento. Eso fue totalmente liberador, darse cuenta de eso y liberar al abuelo de esa asfixia y liberarse ella también de la ansiedad o del problema de falta de oxígeno que tenía en esa oficina, porque se sentía literalmente estrangulada también. Bueno, has mencionado la psicomagia también de Jodorowsky, que yo también cuando la estudié también me saltó la cabeza, porque es que este hombre es impresionante, con el tarot, con mil cosas que trabaja, ¿no? Lo propio, obviamente, sería, Alberto, que alguien que, bueno, quiera trabajar con su árbol genealógico, sanarlo, fuera a un especialista como tú. Pero como a veces ocurre que uno no puede por medios económicos o no es el momento, no, como has nombrado la psicomagia, ¿algún consejo de psicomagia para comenzar este proceso de sanación del árbol, Alberto? Sí. El primer proceso psicomágico que tenemos que hacer todos, es volver a mirar a nuestros padres, tomar a los padres. Es lo primero que tenemos que hacer porque en la adolescencia y en la época adulta solemos desconectarnos de ellos y renunciar a lo que ellos nos han dado. Y estamos aquí gracias a su aportación. Y el gran trabajo psicomágico es hablar con mi padre. Yo lo hago muchas veces con el tarot. Pongo la carta del emperador y la carta de la emperatriz, que es mi papá y mi mamá, ¿vale? Y hablo con mi madre y le digo, gracias mamá por todo lo que me has dado, yo te veo y te reconozco y necesito que tú me veas y me reconozcas a mí. Fíjate tú la cantidad de actos que hacemos nosotros para que ser reconocidos, Alberto. Salir en los medios de comunicación, hablar con gente, porque precisamente hemos dado la espalda o hemos sentido que nuestros papás nos daban la espalda. Y esto ha sido una percepción nuestra. Volver a reconocer, mamá, gracias por todo lo que me has dado, gracias por darme la vida,
¿De acuerdo? Y yo te entrego también mi amor y le puedo hacer regalarle una rosa a mamá, por ejemplo, y a papá una moneda, que es de quien tenemos que recibir la fuerza y el éxito para ser prósperos. Gracias, papá, por la sabiduría y toda la fuerza que me has dado. Yo te devuelvo también la fuerza que te corresponde para vivir yo en paz. Y ese acto tan bonito de una flor a mamá, que es el amor, y una moneda de un euro, papá, que es la riqueza, que es la prosperidad, se nos abre la energía precisamente para que esos dos pilares fundamentales, que es el amor y la fuerza, no nos falte en nuestra vida, porque lo hemos cortado muchas veces inconscientemente por temas que tienen que ver con el ego, ¿no? Y nos hemos desprendido del papá, del linaje paterno y materno. Un ejercicio que a veces se recomienda es que dibujemos un árbol físico literal en una hoja y vayamos poniendo pues los circulitos de pues los papás, los abuelos, bisabuelos. Pero mi pregunta, Alberto, es si hay algún abuelo o bisabuelo que no hemos conocido o ni siquiera sabemos su nombre, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo trabajamos? Para saber si llevamos Yo, algún por ejemplo, patrón. a mi abuelo paterno y a mis dos bisabuelos, ni sé cómo se llaman ni les conocí. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja? Bien, la verdad es que construir el árbol genealógico está bien si tienes los datos. Hoy Claro. hay muchas maneras de conseguir los datos a través de los registros civiles, de los cementerios, por ejemplo. Las iglesias guardan mucha información. Eso ya es por un tema de curiosidad. Hay muchos alumnos que han acabado el curso de liberación y vuelven al pueblo y vuelven a recuperar información, porque siempre es como un puzzle que se va completando y tu conciencia va sanando también. Si no tienes información de los bisabuelos, da lo mismo. Para mí es más importante entrar un poco hacia adentro y hacer una meditación. Las personas que nos están viendo, por ejemplo, en mi canal de YouTube pueden encontrar una meditación que tiene muchísimas visualizaciones, primero porque la receto a todo el mundo a quien hago consulta, y es la sanación del árbol familiar. Entonces, es colocar a cada miembro de la familia detrás de ti, como si fuera una constelación. Pones a tu madre en tu izquierda, a tu padre en tu derecha, el abuelo, el papá de tu papá en tu derecha, detrás de tu padre. Sea, como te lo imagines, tus células ya saben cómo es, tu ADN ya sabe cómo es. Incluso igual te pareces a él y no lo sabes, ¿bien? Pero lo tienes contigo, su energía está contigo. Entonces, no es tan importante quién era y cómo se llamaba, sino que él viaja contigo, su energía te acompaña y lo vas colocando detrás de ti, y eso hace que tu vida se reorganice y te autorregules y te autosanes, y es muy poderoso. ¿Qué beneficios podrías decir que va a obtener una persona que vaya a tu consulta, a que puedas trabajar con él, con tu técnica de liberación genética? ¿Qué beneficios se espera que pueda obtener, Alberto? Pues mira, ayer precisamente recibía un mensaje de una chica de Honduras que decía que incluso su estado de salud había cambiado con liberación genética. El estado económico, la situación económica cambia, y tengo varios testimonios. Mira, un testimonio muy curioso, muy impactante, Alberto, fue un chico de México que vivía en Miami con su mujer y que él vocacionalmente ama la música y quería trabajar de músico, pero no llegaba a triunfar. La mujer se hacía cargo de todos los gastos de casa, incluso la mujer trabajaba en varios sitios para suministrar la economía en casa. Y él tenía como un cierto rechazo al dinero. Dice que ni siquiera quería hacerse cargo de pagos ni nada porque le daba como asco o miedo, ¿vale? Miedo. Cuando escuché la palabra miedo, digo, el miedo normalmente viene heredado, ¿eh? Porque el miedo tú de pequeño no lo puedes generar si no tienes un aprendizaje previo, ¿eh? O si no te lo han transmitido de alguna manera, porque nosotros el dinero de pequeño no lo manejamos. Pues resulta que cuando su padre era pequeño, que tenía 5 años, entraron en la casa de los abuelos unos ladrones, el padre se escondió debajo de la cama. Y los ladrones mataron a los abuelos allí delante, justo delante del niño que estaba debajo de la cama, ¿ok? Ahí se genera, llámale karma, da lo mismo, porque es un hecho negativo, un hecho doloroso, que genera una creencia tan potente como que el dinero trae la muerte. Ya. Cuando visualizamos esa situación, Alberto, en consulta,
Este chaval lloraba como una magdalena, como si hubiera sido su propio padre. ¿Cómo puede ser que llore tanto? Es Vaya. igual, el llanto sanador. De Un amor. año después, me escribió y me envió su primera canción que había salido en Spotify y estaba ganando dinero con las canciones que estaba componiendo. O sea, Fíjate. fíjate lo importante que es romper un patrón así Sin duda. para lo económico. Al final es energía emocional, da lo mismo, pero nos influye en todo, en la salud, en las relaciones matrimoniales. Ahí tengo muchos casos de personas que han encontrado pareja o han conseguido una pareja estable haciendo el trabajo del transgeneracional, por rechazo al hombre, rechazo a la mujer, etcétera, etcétera. Mujeres que han, bueno, una alumna del año pasado que no podía tener hijos, acababa el curso, se quedó embarazada. Bueno, varios testimonios de mujeres que se han quedado, han tenido bebés después de hacer la liberación. En fin, yo creo que en todos los niveles, porque nace de un impedimento que somos nosotros contra nosotros mismos. En cuanto dejamos de vibrar en esa culpabilidad u odio hacia nosotros y nuestra familia y la miramos con amor, se abren todas las posibilidades. Sin duda, Alberto, este tema es muy atractivo, pero muy profundo y obviamente en un programa, pues Ameno. no se puede profundizar más de lo que hacemos, ¿no? Por ello, sí o sí, la gente que nos está viendo debe leer tu libro La herencia oculta, que sin duda da todas las claves, ¿verdad?, de todo este tema, ¿no? Ahí tienes el libro, enséñalo, 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 sube, sube el libro, sube. La herencia oculta, muy bien. Disculpa, Alberto Lozano. Muy Guía de liberación genética, fíjate. Oye, ese libro, ¿por qué lo has escrito? ¿Qué quieres conseguir con ese libro? ¿Qué nos va a aportar ese libro, Alberto? Este libro fue un, digamos, una petición de los alumnos desde 2016 doy el curso de liberación genética y certifico a terapeutas como liberadores. Fíjate qué bonita palabra, liberadores genéticos. Me gusta la palabra. Claro, y una petición fue juntar todos los temas en un libro. En lugar de estar dando dossiers y dossiers, porque son como muchos módulos sueltos, bueno, pues está bien hilvanarlo todo en una historia común y además aportar casos reales de consulta. Y desde aquí tenemos cómo hacer el árbol genealógico, cómo aprender numerología para sanar también los karmas familiares y nuestros, Qué las bueno. heridas de la infancia, las heridas inf de la infancia. Cómo ir al útero materno para encontrar también patrones intergeneracionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo bonito de todo, o lo que más llama la atención, son los casos, como los que he contado aquí, más casos de personas que han sanado con la consulta y que son, sí, cuanto menos, son impactantes. Pues hay que leerlo. Oye, ¿cómo se puede adquirir ese libro, Alberto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? El libro lo pueden pedir en mi página web, yo lo envío firmado a casa. También se puede comprar por Amazon, por muchas plataformas digitales, en todo el mundo está a la venta. Recuerdo tu web liberaciongenética.es, ¿verdad? Exacto, ahí se puede pedir. Además, ahora está en un ofertón, porque estoy reeditando el libro y va a salir ya mismo uno nuevo. Y hay un ofertón que quien me lo quiera pedir por 10 euros lo tiene en casa. Muy bien. El precio de salida son 18 más gastos de envío. Y desde ayer, fíjate que no es causalidad. Desde ayer hasta final de mes está a 10 euros con los gastos de envío incluidos. Imagínate. Qué bueno, pues ahí hay que leerlo. Oye, y ya que has mencionado lo del curso, entonces, alguien que esté interesado en formarse contigo, también por la web, ¿no? Se contacta contigo, En Alberto. la web, en la web hay un curso online que es muy económico. Lo verán, es que es. Son 22 clases con todo el material, pueden estudiarlo cuando quieran a su ritmo y no hay límites, no hay limitación. O si quieren hacerlo conmigo de forma presencial, yo les iré informando cuándo empezamos la próxima edición, porque acabé el fin de semana pasado, se certificaron He visto en tus redes sociales tus alumnos con el diploma ahí. la última promoción de liberadores y estoy proyectando la próxima, que no sé cuándo empezará, seguramente después del verano empezaremos de nuevo. Otra promoción de liberadores Pues estupendo. genéticos. Antes de que te vayas, me gustaría que lances las últimas palabras o un consejo o algo relacionado con el tema de hoy. Algo con lo que quieras acabar tú. Bien, yo sé que el tema del árbol genealógico, aunque a mí me apasiona, muchas personas le rechina porque no creen que el pasado
nos pueda influir, ¿vale? Hay muchas personas muy happy flowers que me parece bien que digan, no, no, el pasado no importa, lo que importa es el presente. Ok, somos el resultado, el presente es el resultado del pasado. Lo que comimos ayer lo estamos hoy metabolizando, ¿vale? Lo que vivieron nuestros familiares lo tenemos hoy y nosotros, al fin y al cabo, somos la consecuencia de todas las actitudes, hechos fortuitos y no fortuitos, reconstrucciones, profesiones y todo lo que ha habido en la familia. Así que pongamos la luz a lo que ha vivido nuestra familia. Lo bueno lo potenciamos, los dones, los talentos, nos han dado cosas valiosísimas, ¿ok? Lo inútil, lo que me está limitando hoy, que hay cositas que nos impiden ser nosotros porque son capas, son miedos, son tabúes, son fobias, todo esto. Hoy tenemos que disolverlo para tener un futuro mucho más pleno y de bienestar. Esa es mi premisa. Muy bien. Pues Alberto Tocayo Lozano, una vez más ha sido un placer tenerte aquí. Has estado muchas veces y cada vez que estás siempre nos regalas con nueva información y nuevos datos que sin duda yo siempre digo que cuando alguien escucha algo, los que están ahora aquí, es porque algo tienen que escuchar, algo tienen que aprender. Así que, Tocayo, muchísimas gracias y nos veremos pronto otra vez porque esta es tu casa. Un abrazo, Gracias gracias. también, Alberto. Gracias. Gracias.